después de escuchar el tema que se sirve de algún modo como preludio, como apertura de la charla que vamos a tener en dos minutos con Clara Barbero, escuchábamos el tema de Salta a la Banca, que nunca se repita, que es una idea por la cual luchamos, pero que no hemos podido concretar a través de estos más de 16 años que pasaron desde que se provocó la masacre de Cromañón. La canción dice por ahí, en algún momento pareciera que no ha servido de nada. Solo hay padres que no pierden la esperanza de acabar la impunidad que es promotora de esta rabia, que no de misericordia. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, gracias por atendernos acá, Oscar. ¿Me escuchas bien? Porque tengo, estoy medio disfónica. Escucho perfecto. Claro. Así que, bueno, te decía que te agradecemos que estés en contacto con nosotros. Teníamos ganas de charlar con vos. Siempre pensamos que no es necesario, o sea, que las fechas aniversarios son importantes para mantener viva la memoria, pero creo que más importante es mantener permanentemente la vigencia de los temas, ¿no? Y a nosotros estamos convencidos de que no solo todos somos Cromañón, sino que Cromañón, la masacre en Cromañón, ha marcado un hito, no solo en la vida de quienes padecieron esa masacre, sino como sociedad. Así que de este tema queremos estar charlando con vos, Clara. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Vos sos docente? ¿A qué tema dedicaste tu docencia? ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. Digo que nosotros te presentamos, decimos que vos sos docente, sabemos que has trabajado mucho como docente. ¿En qué área trabajaste? Soy maestra de escuela primaria, ahora jubilada, y tuve durante 30 años los séptimos grados a mi cargo. Siempre tuve el séptimo grado. Y bueno, después, como psicóloga social, presenté en el sistema educativo distintos proyectos y trabajamos también en las escuelas con esos proyectos, ¿no? En general, hablando sobre la violencia, siempre la violencia institucional, la violencia entre los chicos, la violencia de los docentes, siempre alrededor de esos temas, ¿no? ¿Qué fue en tu vida, Cromañón? Porque es muy fácil decir que, bueno, vos estás vinculada a través de esta masacre, que la viviste, que fuiste parte, que lo que siempre llamamos tu hija del corazón, tu hija afectiva, Milena Aramburu, fue una de las 124 víctimas. ¿Qué significó en tu vida y quién era Milena Aramburu? Mira, en mi vida significó algo terrible. Cromañón fue un hecho aberrante, perverso, y fue una masacre evitable, así que todo se conjuga ahí, ¿no es cierto? Cuando las cosas son evitables y suceden, causan un doble dolor. Milena era en ese momento la novia de mi hijo menor y era una chiquita que desde los 15 años que venía sufriendo porque tuvo su mamá con una enfermedad terminal que duró un año y ella no dejó de asistirla, de atenderla ni un solo día de los que la mamá estuvo inconsciente. Así que eso te muestra la calidad de persona que era siendo tan jovencita. Y bueno, después del fallecimiento de su mamá, ella tuvo un espacio en mi familia muy importante porque a veces teníamos largas charlas sobre lo que le había sucedido, sobre cómo reacomodarse en la vida, y otras veces teníamos profundos abrazos silenciosos, ¿no? Así que ella la hizo una persona muy especial para mí. Después, en realidad, ser la mamá afectiva de Milena fue un nombre que me dieron sus hermanos y que me dieron el resto de la familia, ¿no? En casa era la nena chiquita, era la más chiquita de mis 7 hijos. Así la queremos, así la extrañamos, así la tenemos presente. Así que, bueno, ¿Cuántos hijos tenés, Clara? Tengo 7 hijos. ¿7 hijos? Sí. ¿Varones y mujeres? Tengo 4 mujeres y 3 varones. El mayor varón, después 4 mujeres y después 2 varones más. Bueno, prolífica. ¿Cómo te enteraste de el 30 de diciembre
Mira, yo en ese momento vivía... ¿Cómo fue ese día? En ese momento yo vivía cerca de 11, vivía en la calle Moreno y en Funes, y al escuchar pasar las ambulancias y tantas sirenas, lo llamé a mi hijo, porque le digo, mira lo que pasa, Juan, él trabajaba sigue trabajando en ESPN, es periodista deportivo, y lo llamo y le digo, ay, Juan, mira lo que está pasando, a lo mejor hay algún amigo tuyo en el boliche este. Y me dice, no, mamá, estoy yendo para allá porque estaba Milena. Bueno, ahí nos desarmamos todos, ¿no? Y fuimos también para allá y a buscarla. Milena había ido con los compañeros de oficina a despedir el año. Ella el otro día se iba a Brasil con unas amigas porque comenzaban sus vacaciones y había terminado sus exámenes en la Facultad de Psicología. Así que bueno, era todo fiesta hasta que sucedió esto, ¿no? ¿Cómo nace lo que después va a ser el movimiento Cromañón? Después de esa tragedia, esa masacre, que es casi tan impensable, ¿no? Que provocó 194 víctimas, miles de heridos. ¿Cómo empieza a nacer el movimiento Cromañón? ¿Cómo empezaste a juntarte, cómo se empezaron a vincular entre los papás? ¿Cómo fue ese proceso inicial? En realidad nace por la necesidad de accionar juntos, ¿no? Yo me incorporé unos meses después, porque al no ser mamá directa de Milena, me sentía como en falta, ¿no? Estar reunirme con los papás, las mamás, y hasta que de pronto, bueno, yo invité a la familia Blanco, al papá y a su hija sobreviviente, a dar una charla en mi aula de séptimo grado para mis alumnos, y ahí Pablo Blanco me dijo, no, venite, por favor, que tenés derecho y nos necesitamos todos, y bueno, así que recién me incorporé al movimiento unos 4 o 5 meses después de haber sucedido esto. Porque me sentía como medio inhabilitada, ¿no? Bueno, después mi responsabilidad fue creciendo dentro del movimiento y siempre esa necesidad de mostrarnos, de luchar por la memoria, por la verdad, en ese momento por la justicia también, tocar puertas de políticos, de instituciones, acudir a la justicia ante tantas cosas, ¿no? Después ya cuando empezaron los juicios, hacer los seguimientos de los juicios, así que, y apoyarnos mucho porque era tan necesario, sigue siéndolo, ¿no? Pero en aquel momento era tan necesario compartir el dolor, la tristeza, los logros, el apoyo para poder seguir sosteniendo al resto de nuestras familias, muchas historias, muchas cosas compartidas, que nos daban fortaleza al estar juntos. Tengo una pregunta, después Merlo quiere sumarse, digamos, a la charla, pero apelo a una pregunta corta, con la respuesta corta. Tenemos que hacer después una pequeña pausita de 2 minutos, porque nos vas a esperar, ¿no? Pero es muy difícil formar parte de un colectivo de tantas personas, porque más allá de todos los familiares de las 194 víctimas de la masacre, más los sobrevivientes, es muy difícil conformar un grupo tan heterogéneo, que es tan multitudinario y heterogéneo. Mira, al principio no, porque estábamos todos tan fuertemente unidos por el dolor, por la tristeza, que no resultó difícil. Las formas de pensar, las ideologías, las formas de pararte en la vida, quedaron de lado, ¿no? Porque era muy fuerte lo que nos nucleaba, lo que era el eje de nuestro encuentro. Después sí, de pronto se fueron presentando con los años, con largos años después, se fueron presentando diferencias, y bueno, como que el movimiento se fue desgastando y esto, ¿no? Pero te digo que al principio no, al principio era tanta la necesidad de estar juntos y tanto lo que teníamos que hacer, y tan fuerte lo que compartíamos, que no fue difícil.
Bueno, Clara, estamos hablando, le cuento a nuestros oyentes, con Clara Barbero. Ella es la mamá afectiva de Emiliano Aramburu, una de las 124 víctimas fatales de la masacre de Cromañón. Nosotros vamos a hacer una pausa de 2 minutos. Clara, te pedimos que nos esperes, y a nuestros oyentes sí, también. Sí. Enseguida retomamos nuestra emisión de No Mires para Otro Lado. Radio Rebelde. La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Los viernes a las 7 de la tarde por Radio Rebelde. Yo nací en este país. Escalada y su gente. Una visión de remedios de escalada para todo el país. Con la conducción de Héctor Torres y la participación especial de Fernando Sirigliano. Escalada y su gente. Escúchalo los domingos de 13 a 16. Radio Rebelde. La radio de todos. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario, y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. No mires para otro lado. Y sí, te lo decimos cada lunes cuando escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. No mires para otro lado. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo desaparecido, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libres. Sí, comunicate al 11-4384-0983 o manda un mail a denuncias@abuelas.org.ar. Castellucci, la pandemia sigue. Debemos seguirnos cuidando. Pero esta pandemia ha profundizado toda la cuestión social, económica, después de los 4 años nefastos que tuvimos que pasar antes. Este gobierno, que tiene otras decisiones, no ha podido revertir todavía esta situación complicada de lo social y económico, como decía. La Asociación Martín Castellucci, junto a los vecinos solidarios Padres Mujica de Villa del Parque, sigue trabajando en la necesidad de dar respuesta a todos aquellos que necesitan un plato de comida. Así que si vos tenés la posibilidad de hacer alguna donación, comunicate al 11-15-31-80-4238. Te repito el número, 11-31-80-4238. Cualquier cosa que puedas aportar nos servirá para hacer una especie de paliativo a esta situación. Gracias, Carlos. Y seguimos charlando con Clara Barbero, la mamá afectiva de Milena Aramburu, una de las víctimas de la masacre de Cromañón. ¿Estás ahí, Clara? ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, estoy acá, sí. Ah, bueno, Manu, te quería hacer una pregunta. ¿Qué haces, Clara? ¿Cómo sí. te va tanto tiempo? ¿Cómo te va, querido? Bueno, Clara, mira, vos decías que usted se me había mantenido al principio muy juntos, bueno, para pararse apoyo mutuo, para luchar por muchas cosas, incluido por la justicia. En ese sentido, dos cositas. Uno, por un lado, que no hagas un balance del tema de la justicia, de esa terrible tragedia y las cantidades responsables que hubo y cómo fueron los resultados. Y la otra es si el tema de preservar la memoria es parte de esa justicia incompleta. Bueno, mira, te cuento, en Cromañón hubo 4 juicios, ¿no es cierto?
El primer juicio fue el juicio a los bomberos por falsas certificaciones y por cobro de coimas. Los responsables fueron condenados. Después hubo un segundo juicio que fue así el más voluminoso, digamos, el más importante, que fue el juicio encarado contra Chabán, contra los integrantes de la banda Callejeros, Somaya, funcionarias de la del gobierno de la ciudad, etcétera, ¿no? Fíjate que para nosotros, para mi familia, este juicio tiene algo muy particular porque empezó un 19 de agosto de 2008 y terminó un 19 de agosto de 2009, y el 19 de agosto es el cumpleaños de Milena. Así que fue como muy significativo. Bueno, también este juicio terminó con múltiples condenas que después fueron modificadas en casación, fueron modificadas en la corte. Después algunos de los condenados quedaron en libertad por algún artilugio judicial. Después tuvieron que volver a la cárcel, así que realmente fue algo muy muy complicado de resolver, de aceptar y de seguir, ¿no es cierto? Después hubo un tercer juicio, que fue el juicio a Rafael Levy, que era el dueño del local, y que fue condenado a más de 4 años de prisión por ser responsable de la muerte de 194 personas, y etcétera, porque él fue el que había cerrado las puertas con candado para que los chicos no accedieran sin pagar al local, etcétera, ¿no es cierto? Y después, bueno, hubo un cuarto juicio, que fue el último, que fue al inspector Calderini, por cobro de coimas para habilitar el local. Este inspector, vos sabés que había inspeccionado el local y había encontrado un montón de anomalías, tanto en los planos como en las cosas que estaban realizadas, y había dado un plazo para que todo esto se modificara. No se modificó nada, quedó todo tal cual lo había visto él en su primera inspección, y en un pasillo nomás firmó la aprobación de la habilitación del local. Así que bueno, también fue sentenciado a prisión, se habían pedido algunos años más, pero creo que terminó sentenciado y condenado por un poco más de 4 años también. Y bueno, no fue la justicia completa, no fue la justicia a la que nosotros aspirábamos, pero fue la mejor justicia que pudimos conseguir, ¿no es cierto? Así que eso fue la parte judicial, digamos, ¿no? Y fuera de lo judicial, ¿qué es la justicia? ¿Qué sería justicia? Y fuera de lo judicial sería que, por ejemplo, que las cosas corrieran sobre un riel bien aceitado y que no tuviéramos los familiares de las víctimas ni las víctimas cumplir este rol tan difícil que tenemos, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Hemos tenido que resignificar el dolor por las ausencias y transformarlos en lucha, y esto no es fácil de hacer, ¿no? Entonces, nos hemos apropiado de la necesidad de investigar, de denunciar, de realizar infinita cantidad de acciones, ¿no? Todo esto solicitando, exigiendo, más bien que solicitando, a los funcionarios o a distintas instituciones que se hagan cargo, ¿no? Que se hagan cargo, exigir cuidados, exigir prevención. Y esto rara vez se da. Entonces, ¿qué ocurre? Se multiplican las asociaciones, como la Asociación de Martín, ¿no es cierto? Las fundaciones civiles, las ONG, ¿no? Contra todos estos hechos evitables y con el reclamo de justicia. La justicia debería ser algo natural que sucediera. Bueno, la asistencia a las víctimas, tenemos, qué sé yo, Gatillo Paz, el Madre del Dolor, infinidad de asociaciones contra distintas sistemas de violencia, ¿no? Así, o personas como las que hoy hablaban a la apertura del programa, que usan su auto como un arma para vengarse y se escudan en sus cargos. Esto nos ha sucedido a lo largo de nuestros años de lucha, verlo en cantidades de políticos. Así que es realmente
La justicia que queremos es una justicia que actúe por sí sola sin necesidad de que tengamos que buscarla con tanta desesperación los familiares, los amigos de las víctimas. Eso sería. ¿Qué cambió desde el 2004 hasta ahora, después de tanta lucha? ¿Y bueno, qué pasa con los pibes hoy? Porque yo sé que vos tenés un gran compromiso con ese tema respecto de los pibes jóvenes, ¿no? A los cuales están... Sí. Hay una mirada tan facilista en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Ajá. Bueno, mira, yo creo que en realidad no ha cambiado mucho la cosa. Esa es mi mirada, ¿no? A pesar de tantos años de lucha, como vos decís, quizás los logros que han ocurrido son que se prohíban la pirotecnia en los recitales, que otro tipo de las puertas de los lugares donde hay mucha concentración de gente abran hacia afuera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo considero que la muerte de los pibes no ha despertado demasiadas conciencias ni políticas ni empresariales, ¿no? Hay una pregunta que yo siempre me hago, que ¿qué tiene que ocurrir para que el desprecio por la vida de los jóvenes deje de ser una norma, ¿no? Hay una permanente irresponsabilidad por parte del Estado, como que no se hacen cargo, como de los empresarios. Vos fíjate que ahora, bueno, no hay demasiado, en este año que hemos transcurrido, no tenemos demasiados elementos, pero digamos que a finales del siglo, hasta finales del año 2019 o principios del 20, nosotros permanentemente veíamos, por ejemplo, lugares habilitados como bares que por la noche levantaban sillas, mesas, las arrinconaban y se transformaban en un boliche bailable que para lo que no estaban habilitados. Entonces la falta de control es tan importante para que estas cosas dejen de suceder y no hay este control. Y bueno, y con respecto a los pibes, yo te diría, mira, si hablamos en general de los pibes de nuestro país, yo creo que como sociedad nos debemos una reestructuración muy importante, ¿no? Que va desde el acceso a la educación, está tan cuestionada hoy en día educación pública, ¿no es cierto? Va desde el acceso a la educación hasta la panza llena, las posibilidades de una integración social o de un ascenso social, etcétera, de un trabajo para los pibes más jóvenes, etcétera. Y si hablamos del tema que hoy estamos tratando, que es el tema de Cromañón, también la exigencia de que haya espacios confiables, espacios controlados para que los chicos puedan acceder a su diversión, etcétera, ¿no? En la Declaración de los Derechos del Niño y de los Adolescentes hay un contenido muy importante que es el derecho al esparcimiento y a la diversión de los jóvenes y de los niños. Y nosotros como país hemos adscrito a esta declaración. Entonces creo que desde el Estado debe haber un compromiso muy fuerte en que esto funcione así, ¿no? Y que no el ir a divertirse no provoque más víctimas ni provoque daños en los pibes jóvenes, ¿no? Que siempre son los que terminan perdiendo, digamos. Tenemos una sociedad así, que creo que no se ocupa necesariamente de los jóvenes, ¿no? Como que de toda la sociedad, de la parte etaria de la sociedad, me parece que el joven es el más descuidado, ¿no? Merlo, ¿vos tenés una pregunta? Pero si habilitas el micrófono, te escuchamos. Si no, Sería buenísimo. Clara, vos estabas, diciendo, estabas reclamando todo, que parece mentira que lo sigamos reclamando, habiendo pasado tantos años, ¿no? Y encima, teniendo un gobierno que se mantiene durante más de 12 años, 13 años más o menos, con la misma continuidad política, y que usufructó aquella renuncia del anterior jefe de gobierno, Ibarra,
y que usufructó toda esa situación para posicionarse mejor y llegar al gobierno. Y en todos estos años no ha avanzado ni un milímetro. Es decir, ¿qué reflexión te merece esto? Mira, yo creo que son dos cosas separadas, ¿no? Una cosa es la responsabilidad de Ibarra que tenía en este momento, y él actuó mal, quedó comprobado para nosotros que la caja de la noche funcionaba muy bien, y bueno, vos sabés que Ibarra no fue ni siquiera llamado a por la jueza en ese momento, la jueza Croto, no fue llamado a ningún tipo de entrevista, ni de confrontación, ni de iniciación de juicio, fue absuelto directamente. Eso por un lado, así que nosotros no estábamos de acuerdo con todo lo que se hizo con respecto a este funcionario. Y por otro lado, separado, está nosotros pensábamos que era importante que lo destituyeran a Ibarra. Es más, pensábamos que era importante que lo inhabilitaran políticamente, cosa que no sucedió. Y por otro lado, es como vos decís, el uso, ¿no?, de el PRO de esta situación para poder ascender y para poder seguir en el gobierno de la ciudad durante tantos años haciendo descalados, ¿no? Yo lo tomo como dos cosas separadas. Vos fíjate que nosotros ahora, no sé si están enterados, que el Tribunal Oral 24, ya en el año 2018, creo que fue a fines de 2018, le devolvió a Rafael Levy, que es el dueño del local, las llaves de su local, ¿no? Una persona que estuvo presa por ser responsable penalmente de la muerte de 194 personas. En la justicia, los creyentes no nos informó de esta situación, nunca fuimos notificados. Nos enteramos por los vecinos del lugar, que estaban entrando material, que por la noche estaban las puertas abiertas, etcétera. Así que bueno, cuando nos enteramos, nosotros presentamos ante la legislatura un proyecto de expropiación de este local, ¿no?, para preservar los objetos de nuestros chicos que aún estaban ahí adentro y para preservar las huellas de lo que había sucedido ahí. Y bueno, con el proyecto presentamos también la propuesta de transformar ese lugar en un espacio para la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, en una nueva complicidad, ¿no?, en este juego perverso que hay entre el poder político y los empresarios, el gobierno de la ciudad se negó, aduciendo a falta de presupuesto para la expropiación. Entonces, bueno, nosotros presentamos inmediatamente otro proyecto, que es el proyecto de patrimonialización, que no necesita dinero para indemnizar al dueño. Y lo que impide la patrimonialización es que se modifiquen las estructuras, ¿no?, tanto interiores como exteriores del lugar. Bueno, hemos solicitado que la legislatura trate este proyecto. Digamos que los legisladores de palabra están de acuerdo, nos palmean el hombro, pero no llegó a tratarse en el recinto de la legislatura. Y el jefe de gobierno tiene, yo creo que más o menos a lo largo del año pasado, como 10 solicitudes por carta, personalmente, etcétera, de que nos reciba, de que nos atienda. No lo logramos y el proyecto aún no fue tratado. Así que bueno, los objetos de los chicos... ¿Cómo? El mensaje a la sociedad es que lo importante es el negocio y no la vida. Absolutamente, y estas complicidades que tiene el gobierno con los con la situación empresarial, ¿no? Porque Levy es una persona que, a ver, te hablo de este caso de Levy, pero me imagino que en los negociados son múltiples y se suceden permanentemente, ¿no? Y negociados inmobiliarios, producidos en la ciudad, esto de beneficiar la educación pública sobre la educación privada sobre la pública, y tantos hechos que a mi juicio son aberrantes, y desgraciadamente nos ha tocado este año donde las personas mayores como yo no podemos salir a manifestarnos, pero te digo que hay veces que me van a ganar de encadenarme frente a la legislatura porque es así.
¿no? Y tienen esa falsedad de aparecer como personas puras, limpias, con objetivos claros y que beneficien a la ciudad, y no es así. Así que bueno, en eso estamos. Te quiero hacer casi una última pregunta, porque estamos sobre el final del programa, ¿no? Por lo menos no una pregunta, sino que te pido una reflexión sobre un tema que compartimos, que es sobre, vos hablaste algo sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los familiares de víctimas. Hay familiares de víctimas que asumen una herencia que es como nos, como elegimos nosotros, que es la de reivindicar, por ejemplo, la memoria de madres y de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ajá. Que es la búsqueda de la justicia, nunca venganza, que tiene toda una serie de pautas que son muy claras, pero hay entre los familiares de víctimas otro sector que elige otro camino, el camino de la mano dura, el del discurso del odio, el de la venganza. ¿Qué nos pasa como sociedad que estamos atenazados en estas dos miradas tan tan distintas, tan tan opuestas de la realidad? Mira, yo creo que la sociedad, no solo en nuestro país, ¿no?, sino tengo referencias de otros lugares del mundo y estamos como en un declive, ¿no? Nos cuesta mucho empoderarnos sin lastimar a otro. Y entonces, bueno, de pronto esto como que... Y aparte somos... yo le enseñaba siempre a mis alumnos que había tres poderes y un cuarto poder eran los medios de comunicación. Y ahora no. Yo creo que los medios de comunicación son un primer poder que marca agendas y que marca líneas de pensamiento. Es como que se meten en el cerebro de la gente y modifican actitudes repitiendo permanentemente las mismas cosas desde una ideología absolutamente individualista, ¿no? Entonces, se me ocurre que esto también es muy importante para este sistema de violencia y de venganza en el que nos encontramos inmersos. Y creo que ese es el motivo de lucha permanente, ¿no? Luchar por lo colectivo, luchar para que las cosas no sean por derecho y no por venganza. Bueno, y en eso estamos implicados mucha gente. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos posibilidades de ser escuchados porque... Bueno, porque los medios no de comunicación o de incomunicación, como yo lo llamo, no nos reciben, ¿no? Entonces, bueno, lo que antes podíamos hacer por medio de marchas, de protestas, este año también se han visto limitadas. Entonces, como que cada vez es más grande nuestro silencio, porque nosotros seguimos hablando por los medios que podemos, pero sí nuestra participación para que esto cambie. Y creo que la educación es un elemento fundamental, ¿no? Yo como maestra de tantos años me parece que es tan importante. Pero bueno, también en eso hay lineamientos, ¿no? Los sistemas educativos se mueven de acuerdo a los lineamientos que plantea el poder político o el poder público, digamos, ¿no? Así que como que es una situación complicada que creo que en algún momento, yo que tengo tantos hijos y tantos nietos y nietas, creo que tenemos que seguir luchando por eso, para que esto se modifique y podamos vivir en una ciudad mejor, en un país mejor, en un mundo mejor, ¿no? ¿Qué te hace ser optimista respecto de esa idea? Mira, me hace ser muy optimista, por ejemplo, ver los jóvenes que hoy tienen sus militancias por derechos humanos, sus militancias políticas. Yo veo a mis hijos que son absolutos, hijas, nueras, yernos, que son absolutamente comprometidos con todo lo que ocurre. Sus amigos y amigas, mis exalumnos. Entonces, bueno, eso me hace ser optimista, ¿no? Digamos que a la edad que yo tengo, que son 78 años, a veces siento como una gran frustración y ver que se me va acabando la vida y no hemos logrado gran cosa. Pero al mismo tiempo,
inmediatamente salgo de mi etapa depresiva y me fijo que hay cantidades de personas y de jóvenes que siguen con estos proyectos, ¿no?, que tenemos de alcanzar derechos, de alcanzar derechos que tampoco, como la justicia, no deberían ser luchados, pero bueno, la vida se presenta así. Así que mi esperanza es eso, la gente más joven. Bueno, Clara, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te puedo decir públicamente que, claro, que necesitamos mamás inocentes como vos, ¿no?, con esa capacidad de reflexión, sin estar inoculada por el odio, por creer en el amor, en definitiva. Y eso es lo que va a ayudar, eso es lo que ayuda al optimismo. Así que espero que le hayamos transmitido dentro del dolor a nuestros oyentes el optimismo de que, como decís vos, una sociedad mejor es posible y depende de nosotros. Así que te agradecemos. Bueno, la verdad que yo les quiero agradecer a ustedes, porque sabemos que la memoria es una herramienta que además de ayudar a la justicia, ayuda a la sociedad a impedir que desastres como Cromañón o como tantos otros se repitan. Así que les agradezco infinitamente estos espacios que ustedes nos suelen dar para luchar por esto, ¿no?, para luchar por la memoria y para que las situaciones cambien. Así que agradecida de corazón.